Buenos días a todas y todos. En primer lugar, eh, agradecerles la, la defensa del derecho democrático de, de representación y el respeto a la legitimidad representativa, porque en definitiva se trata de, de democracia. Eh, muchas gracias por invitarnos a este grupo de trabajo de reactivación económica de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de España. Un granito de arena, no otra cosa podemos aportar, pero bueno, todas las voluntades entendemos que, que suman más y menos en esta ocasión de, de, de crisis tan grave. ¿no? Hemos enviado efectivamente un documento amplio que evidentemente pueden disponer todas y todos de él y por lo tanto daré solo unas breves pinceladas de nuestra posición. Nadie nos podíamos imaginar que hace unos meses. Estuvimos pasando la mayor crisis sanitaria del siglo y una amenaza de crisis económica como no hemos conocido. Eh, ha impactado en muchos sectores, en algunos de una manera muy grave, pero también ha impactado en nuestro sector, en el sector eh, agrario. Cierre fronteras, limitaciones a la movilidad, todo el tema de protocolos sanitarios, que entendemos perfectamente, pero que nos ha impactado. El cierre del canal Oreca, ya se ha dicho, eh, ha agravado la situación de algunos subsectores. Y, por lo tanto, digamos que el sector agrario en este momento está en una situación más crítica que lo estaba antes de la, de la pandemia. Como sector esencial hemos respondido, hemos mantenido, lógicamente, nuestra actividad y nuestro trabajo. Yo creo que se ha reforzado el carácter estratégico y el reconocimiento de la sociedad, el carácter estratégico de la agricultura dentro de lo que es el sector agroalimentario, e igual que se nos está reconociendo, reconocemos nosotros también a todos los demás sectores que están haciendo una aportación eh, para superar esta pandemia y esta, y esta crisis, y muy particularmente eh, a eh, eh, los hombres y mujeres de la sanidad eh, de, este, de este país. Eh, eh, sí, se ha agravado la crisis del propio sector, eh, que ya venía, como digo, antes de la pandemia siendo grave. Eso es lo que ha justificado unas movilizaciones en enero y febrero sin precedentes, aquella caída de rentas del 2019. Esa situación se sigue manteniendo. Aquella reivindicación de precios justos y rentas dignas se sigue manteniendo, esa reivindicación, porque los precios al agricultor, la verdad, siguen siendo muy bajos, incluso por debajo de costes. No hay margen para poder hablar de sectores, pero ahí están. Y el reparto del valor generado en la cadena sigue siendo totalmente desequilibrado. Es más, aprovechando la, la pandemia, hay quien eh, se aprovecha de estas circunstancias lamentables, ¿verdad?, para incumplir para incumplir eh, la propia ley de cadena y, muy en concreto, eh, en, en el tema de la contractualización se ha relajado en la medida que también se han dificultado y relajado los controles ¿no? entendemos la dificultad de los controles pero hay que reforzar a ICA hay que reforzar los controles hay que reforzar la aplicación de la ley y se mantienen las guerras comerciales nos están haciendo mucho daño a sectores estratégicos, como son los aranceles de Estados Unidos, injustificados completamente, los efectos del veto ruso, etc. Y lo que más lamentamos es que ante una situación así, encima nos llegan noticias de un recorte presupuestario para la PAC por parte de la Comisión Europea. Es una propuesta, pero se puede agravar incluso, de un recorte del 9,1%. Efectivamente. La Comisión Europea presentó el pasado miércoles el marco financiero plurianual. Es muy importante lo que salga de aquí porque para la reactivación económica general hace falta la reactivación económica también de los sectores, en concreto el nuestro, el sector agrario y agroalimentario. Son 45.000 millones de euros procedentes de la PAC, más o menos en unos periodos otros periodos y, por lo tanto, un recorte presupuestario que, digo, se podría agravar eh, con, con la opinión del Consejo es, es esta eh, eh, este nueve significa casi 600 millones de euros anuales de recorte. Hay que poner pie en paré, esto no lo podemos permitir, es decir, que eh, eh, el Gobierno, el Ministerio de Agricultura y, por supuesto, nuestro país en su conjunto tiene que poner pie en paré y decir no no podemos aceptar estos recortes. El plan de recuperación económica que valoramos muy positivamente en lo que pueda significar también para España de medidas eh, económicas, apenas se destinan 15.000 millones de euros, digo apenas porque es para el FEADER y es para toda la Unión Europea y que no viene a compensar en absoluto, pretenden que eso sea, las exigencias del Pacto Verde, ni siquiera, ni siquiera vienen a compensar el recorte para desarrollo rural que sería del 6,3%. Por lo tanto, Pensamos que el plan de recuperación económica debe también llegar a todos los sectores y también al sector agrario cuando se distribuya dentro de lo que es el país. El Pacto Verde va a determinar totalmente la nueva política agrícola común. Y nosotros, de COA, que hemos defendido siempre políticas de sostenibilidad medioambiental, y también, evidentemente, económica y social, tenemos que decir que rechazamos frontalmente políticas de escaparate. Las políticas de escaparate aguantan, se aguantan en el papel, pero en la realidad no se aguantan. Exigimos coherencia. Exigimos coherencia porque no queremos llegar, como tantas otras veces, a la frustración sobre este tipo de políticas que son necesarias y en los objetivos generales defendemos, pero que luego tienen enormes contradicciones. No es coherente que se, eh, se recorte el presupuesto en lugar de reforzarlo cuando estas medidas del Pacto Verde nos van a significar muchos más compromisos eh, y muchos más costes. Y no es coherente tampoco eh, que se nos exijan unos estándares reforzados que no decimos que no, pero al mismo tiempo no se exija a las importaciones una justa equivalencia, porque eso es competencia desleal. Y el principio de preferencia comunitaria debería empezar por aquí por la justa equivalencia eh, eh, con lo que se importa en base a tratados comerciales, eh, que no tienen nada que ver esos tratados comerciales con las políticas que pretende imponer o establecer el Pacto Verde. Queremos, por lo tanto, eh, coherencia. Seguramente, igual que participamos en la grave crisis del 8-14, eh, donde mantuvimos, junto con evidentemente todo el sector agroalimentario, la balanza comercial positiva y la actividad, etc. De la misma manera entendemos, porque en el 19 mantuvimos el sector agroalimentario una balanza comercial, a pesar de la crisis del sector agrario, de 15.000 millones de euros eh, de, eh, de, de margen eh, dentro de lo que es esa balanza, contribuyendo, por lo tanto, a la balanza comercial general de todos los sectores. Estamos seguros que vamos a conseguir reactivar o ayudar a reactivar económicamente nuestro país y vamos a activar también otros sectores económicos. en ese sentido tenemos todo un potencial agroalimentario pero hay que dotarlo de herramientas de futuro renta eh, que son retos. Retos importantes y que, evidentemente, son retos para el desarrollo, como es el caso de la seguridad y soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio climático, la resiliencia respecto a los efectos de ese cambio climático, la revolución tecnológica y digital, que debe ser inclusiva, no podemos quedarnos fuera de las pequeñas y medianas explotaciones, el modelo social y profesional agrario. La transición energética hacia las energías renovables y para afrontar todos estos retos se necesita un fuerte apoyo, tanto político como económico, y priorizar es lo que pedimos fundamentalmente como objetivo desde la COA la defensa del modelo social y profesional de agricultura, que es mayoritario y que se encuentra en una situación más, más crítica. Por eso hacemos alguna pincelada de propuestas Estatuto de la agricultura social y profesional. Evidentemente está superada ya la Ley del 95 de modernización. La realidad de la agricultura familiar ha cambiado considerablemente. Nosotros ya definimos el tema de agricultura social y profesional como un modelo perfectamente sostenible, el que responde perfectamente a las cuestiones fundamentales de seguridad alimentaria y los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda de la, de la ONU. Eh, 2030 y, por lo tanto, pedimos esto, un estatuto de la agricultura social y profesional. Un reequilibrio de la cadena alimentaria es fundamental, está en proceso. En este momento hay una ley de cadena, está también en debate eh, parlamentario, vamos a ver en qué queda. Hay que incorporar muchas mejoras a la ley actual y, evidentemente, hay que hacer posible el cumplimiento. Del decreto, el el decreto 5-2020, eh, que está generando eh, eh, una cierta polémica. Reformar la PAC, o sea, la reforma de la PAC a partir de 2020. Nosotros lo que decimos es que frente a los recortes hay que mantenerse, como he dicho antes, eh, una firmeza por parte del Gobierno y que la PAC tiene que aplicarse en España de una manera social. Y de ahí definir al agricultor activo como profesional, todo el tema de, techo, de techos, ayuda asociada, ayuda redistributiva, toda la cuestión. del desarrollo de la OMI única, toda a cuestión de mercados que es fundamental aparte das ayudas, preferencia comunitaria, regulación pública de mercados, etc. En cuanto a costes de producción que es determinante para as nosas rentas, hablamos de fiscalidade, hablamos de tarifa eléctrica, hablamos de energía renovable, la figura de explotación agraria e productora de energías renovables, un observatorio de costes e mercados de insumos, un mercado que está absolutamente monopolizado e descontrolado. Tiene una financiación específica a largo plazo, con amplia carencia, tipo cero, específica para nuestro sector. Y en los seguros agrarios, ya se ha hablado, apostamos por la universalización. El seguro agrario tiene que cubrir todos los problemas que se puedan originar. Con el cambio climático se agrava todavía más la situación eh, eh, climática eh, y, por lo tanto, es cada vez más necesario ¿no? para el mantenimiento de rentas. El agua. Apostamos por un pacto nacional del agua, un nuevo plan de regadíos. Apostamos. Por los regadíos, eh, hay que tener en cuenta que el 16% de la superficie agraria útil de este país es de regadío nada más y produce el 60% de la producción agraria. Somos el segundo país en eficiencia. Estamos evidentemente ¿por, por ser eficaces, por ahorrar, por ahorrar agua. Señor Blanco debe ir finalizando. Perfecto. Eh, también la política de incorporación de jóvenes. Un dato: 200.000 nos vamos a jubilar en los próximos diez años. Entre otros, quizás los que estamos aquí, yo desde luego, eh, y necesitamos 20.000 incorporaciones anuales. 20.000 incorporaciones anuales. Hay que facilitar, por lo tanto, el acceso de los jóvenes eh, con estímulos fiscales, acceso a la tierra, etcétera, etcétera. Y también la igualdad de género eh, 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 mediante un plan estratégico de igualdad de oportunidades. Voy terminando. Hoy, y doy un dato, el 35 de los activos son mujeres o de titulares son mujeres. Pero cuidado, el 40 de las mujeres del sector agrario tienen más de 65 años. Tenemos un problema. Tenemos un problema, porque, evidentemente, sin mujeres en el medio rural, sin mujeres en la actividad agraria, eh, no tenemos eh, posibilidades de futuro. La igualdad eh, de género, por lo tanto, para nosotros es fundamental. Y la innovación, presidenta, permítame la revolución tecnológica de ser inclusiva. Creemos que puede facilitar el abordar los nuevos retos. Pero para eso, como decía Pedro, la digitalización de la agricultura precisa infraestructuras en el medio rural. Y hoy todavía tenemos 2.500 pueblos sin Internet y 5 millones de personas sin conectividad en telefonía móvil. Sin desarrollo tecnológico inclusivo no hay desarrollo ni económico, ni social, ni medioambiental. Muchas gracias.